Con una inversión de 450 mil pesos, se lleva a cabo la elaboración del tapete Primavera 2012, en donde se presentarán grandes estampas diferentes a las del año pasado, y está formado por 55 mil macetas, donde participan más de 30 personas, esto con la finalidad de dar a conocer el municipio, así lo comentó Minerva Esquiabón, directora de Turismo. Así es, el tapete Primavera 2012 está a unos días de su presentación y bueno, va a tener grandes dimensiones y nos va a presentar el artista en esta ocasión unas estampas diferentes a las del año pasado. Este gran tapete monumental de primavera está formado a su vez por 165 mil plantas que vienen sembradas o colocadas en 55 mil macetas. Va a tener motivos del Cerro de San Miguel, de los volcanes, de las iglesias. Esto es con la idea, Atlixco se está promocionando turísticamente fuerte de acuerdo a sus atractivos y entonces pues aquí el artista es lo que quiso plasmar en este tapete que ustedes lo van a poder ver dentro de unos pocos días. Estará en exhibición del 16 de marzo al 15 de abril, o sea que va a abarcar del segundo fin de semana largo del año hasta la Pascua, después de Semana Santa. Y bueno, pues esperamos que tenga mucho éxito, que vengan aquí a verlo y bueno, recordarles que además va a haber otras actividades. Como es parte del Festival de Primavera 2012, bueno, tenemos aquí en la calle Constitución, que está aquí entre la parroquia y el palacio, la exhibición y venta de flores de corte, por primera vez van a estar estas en venta, y también de plantas en maceta, los viveristas también van a estar, así como los artesanos. Y bueno, pues por medio de este tapete esperamos que acudan muchos visitantes y que este año sean más que el año pasado. También este tapete, bueno, da algunos empleos directos, como para la elaboración de este tapete estamos estimando que participen 30 personas y la inversión es de 450 mil pesos. Comentó que el año pasado se dieron cita a cerca de 37 mil visitantes y esperan que este año se supere esta cifra, generando así una derrama económica de 10 millones de pesos. Bueno, el año pasado tuvimos un registro de 37 mil visitantes tan solo al tapete de la primavera y luego a su vez se hizo otro para Semana Santa, no estaban tan cercanas las fechas. Ahora se va a hacer uno más grande que va a abarcar precisamente desde, repito, del segundo fin de semana largo hasta el término de la Semana Santa, más bien hasta que termine la Pascua. Y bueno, esperamos que esta cifra crezca, estimamos que el año pasado fueron 37 mil al de primavera y estimamos que otros 20 mil al de Semana Santa, entonces bueno, esperamos que este año se supere esa cifra o que alcancemos la que tuvimos para el de Días de Muertos, que fue de cerca de 100 mil visitantes, que hacen este recorrido en la pasarela de 70 metros de recorrido. Mencionó otras actividades que se tienen pensadas realizar en esta temporada de Semana Santa, como es eventos en el Cerro de San Miguel, un festival de primavera y la Feria Popular 2012. Bueno, para este fin de semana, del 16 al 19 de marzo, vamos a tener el Festival de Primavera, que va conjunto con el tapete y que, repito, bueno, va a haber venta y exhibición de flor de corte y de plantas por parte de los viveristas. Y además, bueno, van a estar los artesanos. Conjunto a ello, bueno, tenemos también las actividades de la Feria de Canaco 2012, que es del 15 al 25 de marzo. Y también tenemos, bueno, las actividades de Cerro de San Miguel, del Ritual de la Luna y Equinoccio de Primavera, el día 17 y 18. Y bueno, de aquí es el comienzo, como tú bien lo dices, para la Semana Santa. Por último, invitó a la ciudadanía a visitar el tapete y asistir a los diferentes eventos que se han realizado. Pues invitarlos que vengan a Atlixco, que no se pierdan venir a visitar este tapete, que no les cuesta y bueno, que es algo representativo de nuestro Atlixco, de ahí a que enmarque los sitios más de interés, como son los volcanes, como son el Cerro de San Miguel, como son las iglesias y bueno, por supuesto con las flores, que es algo primordial con lo que nos reconocen aquí en Atlixco y que por supuesto cuando vengan a admirar este tapete o a los demás eventos, pues que visiten los restaurantes, los hoteles, que vayan a comer cecina y que los esperamos. Con imágenes de Rafael González para Informativo TV, Brenda Jiménez.